cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes una refrescante limonada. Es un agua fresca de aloe vera con fresa, que queda, miren, fresca, deliciosa y refrescante. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Azúcar granulada, una pizquita de sal, limones, por supuesto la estrella que es la aloe vera, fresas, agua y hielo. Esto es todo lo que necesitamos porque yo quiero que ustedes se refresquen con gloria en la cocina. Manos a la obra a preparar esta deliciosa y refrescante limonada. Aquí quiero primero preparar el almíbar, el azúcar, el agua y vámonos hacia la estufa. Miren cómo se mira el azúcar en el fondo del sartén. En unos minutitos empieza a ser oscurita y después se hace cristalina de esta manera. Ya está. Aquí tengo mis dos aloe veras y vámonos a enjuagarlas perfectamente. Bien enjuagaditas, ¿eh? Ya que las tengamos enjuagadas, vamos a empezar a quitarle primero las orillitas para que no se me vayan a estar picando. Este paso es importante, tómense su tiempo. Ya aquí estoy haciendo estos cuadritos y con mucho cuidado, miren nomás toda esa pulpita, ¿eh? Con mucho cuidado vamos a remover la pielecita por fuera y vamos a sacar toda esa rica pulpita. No queremos desperdiciar absolutamente nada. Miren nomás, ¿eh? Bien grueso que está la pulpita. Aquí voy a continuar haciendo lo mismo. Miren cómo ha quedado esto, ¿eh? Pues yo voy a continuar con el resto. Aquí ya he terminado y queremos enjuagar la pulpa completamente por unos 10 minutitos. Para que el agua no vaya a quedar babosita. Voy a empezar a cortarla en pedacitos bien pequeñitos para que se incorpore perfectamente en la limonada. Aquí ya he terminado de picar toda la aloe vera y voy a reservar. Tengo aquí mis limoncitos, vamos a enjuagarlos perfectamente. Y vamos a sacar todo ese jugo de los limones. Estos limoncitos son orgánicos. Y lista estoy para sacar completamente todo el juguito. Por supuesto que no voy a desperdiciar absolutamente nada. Miren nomás, ¿eh? Aquí ya he terminado y más o menos es una tacita de jugo de limón. Estoy agregando mis fresas, un poquito de agua y vámonos a molerlas perfectamente. Esto en realidad solamente se lleva unos minutitos, ¿eh? Por supuesto que vamos a colar la fresa porque no queremos que se vaya a ir la semillita a esta rica y refrescante limonada. Colamos perfectamente. Esto es lo que no queremos en nuestra agua fresca. Aquí yo voy a agregarle el almíbar, voy a agregarle el limón que también vamos a colar perfectamente porque no queremos que se nos vaya ahí ni una semillita, la pizquita de sal y vamos a incorporar todo perfectamente. Vamos a ver cómo ha quedado. Perfecto. Aquí ya voy a agregar la pulpita. Miren nomás toda esta pulpita, ¿eh? Miren nomás, pues lista estoy para agregar. Vamos a ver cómo ha quedado. Quiero que observen cómo se ven todos esos pedacitos
encima. Mire nomás cómo se mira. Ya la boca se me hace agua. Estoy segura que esta agua va a quedar bien refrescante y bien sabrosa. Espero y que ustedes la puedan también disfrutar como yo la disfruto aquí con mi familia. Miren nomás qué delicia. Pues aquí ya estoy lista para preparar mi jarra y por supuesto que le voy a agregar bastante hielo. Y lista estoy para agregar toda esta rica limonada. Aquí ya está. Ya estoy lista para preparar, por supuesto, mi copa y disfrutarla. Miren qué decoración, ¿eh? Esta agua fresca en realidad que queda bien deliciosa y refrescante. Estoy segura que cuando la preparen, la van a continuar preparando en casa. Yo sé que se les antoja. Ya estoy lista para la presentación y ya estoy lista para probar esta deliciosa y refrescante limonada. Nos vemos en un poquito. Limonada, esa es la parte que a mí más me gusta y más me encanta, probar mis recetas. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Yo sé que la boca se les hace agua, permiso. Miren, está tan heladita, tan refrescante, el sabor de la fresa tan penetrante que se sienten hasta los pedacitos de la aloe vera en la boca. Esto sí que es una delicia. Definitivamente tienen que prepararlo en casa. Espero, amigas y amigos, que puedan preparar esta deliciosa limonada en casa, porque lo que está hecho en casa siempre está bien hecho. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica, refrescante limonada, sí, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Y por supuesto que yo me quedo refrescándome con esta deliciosa y refrescante limonada de aloe vera y fresa. Nos vemos en la próxima rica receta. Adiós.